buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember y bueno, vamos a ver en este capítulo 3, ¿vale? Si os dais cuenta, están separados por colores, ¿vale? En naranja os estoy mostrando los que vamos a ver hoy, que son todos los logros en el juego, ¿vale? Que no sean Ultimate Team, que no sean del camino, que no sean de, bueno, de torneos y demás, ¿vale? Simplemente que jugando un partido offline, ¿vale? Lo vais a poder sacar fácilmente. Acordaros, en el capítulo 1 ya vimos cómo se bajaban los sliders del juego para hacerlo más fácilmente. Aunque creo que en debutante, o sea, jugando en debutante, os los vais a sacar igualmente fácil, ¿vale? Bueno, primero de todo, ya estamos viendo, ¿no? Cómo entrar a un partido... A un partido normal, a un partido offline, un partido sencillo. Podéis bajar los sliders, podéis hacer todo lo que queráis. Lo único que tenéis que tener muy en cuenta, es que los equipos tienen que ser reales, porque si no, más de uno vais a tener problemas, ¿vale? Entonces, entramos en partido clásico, es lo que os quiero mostrar, ¿vale? Y ahí veis, forma real, sí. Pues así es como lo tenemos que tener, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el primero de los logros, ¿vale? Dejar ahí un like por el maestro del asedio, que sé que a más de uno le va a dar quebraderos de cabeza. Bueno, pues es bastante sencillo. Empecéis un partido, en este caso estoy en Squad Battle, pero ya digo que puede ser un partido normal. Bueno, vamos a ajustes y vamos a la plantilla, ¿no? En la plantilla vamos a buscar las tácticas y en las tácticas, en el ataque, vamos a poner rearme rápido. Bueno, vamos a pasar por todas un poco, ¿vale? Vamos a ir poniendo todas, que es lo que nos piden, ¿vale? No tiene que ser poner ultra ofensiva, sino pasar por todas las tácticas ofensivas. Cuando termina el partido y hayamos ganado ese partido, bueno, pues como vais a ver ahora, nos va a saltar ese logro de maestro del asedio, ¿vale? Ahí está, maestro del asedio, trofeo ganado. Bueno, el siguiente trofeo va un poquito más de lo mismo o parecido. Lo que pasa es que en el caso contrario, ¿vale? Poniendo el autobús, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de buscar esas tácticas ofensivas, vamos a buscar donde pone tácticas defensivas, ¿vale? Y vamos a ir cambiando todas. Trofeo ganado, poniendo el autobús. Bueno, vamos bien. Ya digo, estos logros, no, algunos se complican, ¿vale? Sí, solamente por no saber cómo hacerlo, porque en realidad es bastante fácil, pero yo, por ejemplo, me pegaba ahí partido poniendo ultra ofensiva y no me salía. Bueno, vaya chicharro, no vais a tener problemas si en los sliders ponéis que vuestros tiros vayan siempre 100% a portería. Así es que, bueno, cogéis una defensa, en mi caso una defensa central con un equipo femenino, y desde más o menos por ahí, ¿vale? Cogéis, le metéis un pepinazo, metéis gol y ala. Siempre equipos reales, sí, ¿vale? Para que os salte el logro. Si no, vais a tener problemas. Lo vuelvo a repetir porque más de uno vendrá: joder, pues yo estoy venga a tirar y no me salta el logro. Bueno, pues puede que sea por eso, ¿vale? Así es que, bueno, más o menos desde esa distancia, que sean unos 30 metros más o menos, pues le metemos un pepinazo con un defensa, ¿vale? Puede ser un lateral, yo lo hago con un central. Eso ya vosotros mismos. Bueno, vamos con el siguiente logro, que es perfecto. Gano una tanda de penaltis sin fallar ni uno. Sin fallar ni uno quiere decir que no tenemos que fallar ninguno. Podemos meter 5 aunque nuestro rival también nos meta, por ejemplo, 4, ¿vale? Pero bueno, solamente marcando 3, o sea, todos para ganar si paramos todos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a un partido clásico. Vamos a dejar que pase el tiempo, ¿vale? Con un mando en cada lado, ¿vale? Vamos a utilizar dos mandos para hacer este truco. Con el azul, movemos el portero hacia un lado y tiramos hacia el otro, ¿vale? Y así metemos gol. Y para el siguiente partido, como manejamos los dos mandos, simplemente tiramos al medio, un toquecito de nada para que el portero rojo lo pare. Ahora, así todo el rato hasta llegar hasta el final, ¿no? O sea, básicamente, bueno, es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo esto. Bueno, lo pongo un poquito así a cámara rápida, ¿vale? Porque tampoco es plan de comernos aquí todos los penaltis, pero bueno, ya habéis visto que en cuanto termina la tanda de penaltis, como hemos metido 3 goles y el rival no nos ha metido ninguno, bueno, pues nos salta el logro perfecto, ¿vale? Termina la tanda de penaltis sin encajar, o sea, sin fallar ni un solo gol. Bueno, ahí ya veis, ¿no? Cómo nos salta el logro. Bueno, ya estáis viendo que no es nada difícil, ¿vale?
más adelante sacaremos más logros. Si os dais cuenta, están separados por colores, ¿vale? El primer capítulo era verde, el segundo azul, este tercero son naranjas, ¿vale? Lo digo para que lo veáis por ahí. Bueno, qué zorro, este me costó bastante, ¿vale? Porque es regatear al portero, pero fijaros, ¿habéis visto cómo le pasa el balón por debajo al portero, ¿vale? Y nuestro jugador salta por encima. Pues tiene que ser así, y digo que tiene que ser así, aunque os puede saltar de otra forma, a ver, es haciendo un regate normal, ¿vale? O sea, un B más A, un círculo más X en PlayStation. Solamente es eso, pero veis que igual regateándose al portero no os va a salir. Bueno, pues a mí me saltó así y a un amigo mío también le saltó así, ¿vale? Cuando el balón le pasa por debajo al portero, ¿vale? Así es que tened en cuenta que no os desaniméis, ¿vale? Ya sabéis, ponéis, bajáis los slides un poquito y estáis ahí salseando con el portero hasta que os salte. Porque se hace así, ¿vale? O sea que no es una cosa del otro mundo. Bueno, lealtad. Vamos a tener que jugar con nuestro equipo favorito. No creo que tengáis mucho problema porque esto lo habréis hecho seguro ya. Pero bueno, por si acaso lo explico. Aquí están las opciones de perfil y aquí, por ejemplo, si queremos poner el Borussia Dortmund, bueno, pues ponemos el Borussia Dortmund, jugamos un partido con el Borussia Dortmund. Yo tenía puesto al Barcelona como equipo favorito predeterminado. Ganamos ese partido y ya, lealtad. Cuando termina el partido, habiéndolo ganado, vuelvo a repetir, con equipos reales en sí, vuelvo a repetir lo que es muy importante, ¿vale? Pues otra vez nos salta el logro. Y en el momento justo, sobre esto tengo un vídeo que podéis ver en la descripción, están todos puestos todos los links de todos los tutoriales, ¿vale? Entráis en donde pone otros tutoriales, en el canal mismamente, ¿vale? Bueno, simplemente hay que deciros que para esto hay que activar la finalización exacta como estáis viendo, ¿vale? Podéis ocultar el trainer o no, como veáis vosotros. Yo lo he hecho con el trainer ocultado, en oculto, ¿vale? Simplemente es darle dos veces al botón de disparo en el momento justo, ¿vale? Aquí le estaríamos dando una y aquí le estaríamos dando la otra, ¿vale? Ya veis que se ilumina en verde, eso es que lo hemos hecho genial. Así es que nada más, chavales. Bueno, ese era el momento justo, el momento exacto. Ya está, este es el capítulo 3. En el siguiente capítulo, bueno, pues quizás veamos los del camino, quizás veamos los de Ultimate Team. Bueno, no sé cómo lo haremos, pero lo que está claro es que habrá capítulo 4 de logros, ¿vale? Ya sabéis, chavales, si algún logro no sale o lo que sea, me lo dejéis en los comentarios. Intentaré echaros una mano en lo que pueda. Dejar ahí un like por este tipo de tutoriales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao, 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 chao. Quiero llegar lejos, levantar pasión, mantenerme en lo alto, distinguirme del montón. Quiero ser tu ídolo o tu enemigo, no quiero estancarme en lo que podría haber sido. Quiero llegar lejos, levantar pasión, mantenerme en lo alto, distinguirme del montón. Quiero ser tu ídolo o tu enemigo, no quiero estancarme en lo que podría haber sido.